Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Dicen que quien no ha probado las cocochas se está perdiendo lo mejor del pescado. No sé si tanto, lo que sí es verdad que se está perdiendo algo muy exquisito. Así que os animo a cocinarlas porque es bastante más sencillo de lo que parece y además lo vamos a acompañar de un pil-pil muy fácil de hacer y que siempre sale con esta técnica. ¡Hala, empezamos! Cocochas de bacalao al pil-pil. Primero pelamos y laminamos unos ajos. La cantidad de ajos es un poco al gusto. Para 250 gramos de cocochas suelo utilizar de 2 a 4 dientes de ajo. Y los lamino en las dos direcciones, en esta y en esta otra. Así lo tenían cortado en un restaurante muy famoso de Orio y me gustó la idea y desde entonces siempre lo hago así para el pescado. En una sartén o en una cazuela echáis como medio dedo o un dedo de aceite de oliva virgen extra. Es muy importante que el aceite sea de calidad. Encendemos el fuego no muy alto y añadimos los ajos. Y cuando estos empiecen a bailar, les damos la vuelta y cuando estén un poquito dorados, los retiramos y los reservamos. Seguido y con el aceite no muy caliente, añadimos las cocochas, con la piel hacia arriba. Se han de cocinar con el fuego muy bajito, poco a poco y suavemente. Así que burbujee un poquito, pero poco. Al final lo que hacemos es confitarlas y que no llegue a hervir mucho el aceite. Y así van soltando lentamente y poco a poco la gelatina, que es la que al final nos va a dejar ligar el pil-pil. Estas cocochas las he comprado frescas y yo no las suelo salar. Pero si antes de meterlas en el aceite las queréis salar un poco, lo podéis hacer perfectamente. Por supuesto, las que venden desaladas no les hace ninguna falta. Y estas para mí tienen tanto sabor que tampoco les hace falta. Pero bueno, eso es un poco a gusto de cada uno. Yo las suelo tener de 3 a 4 minutos por cada lado y las retiro a un plato cuando veo que han soltado la gelatina. Aunque también podéis apagar el fuego un poquito antes y las podéis dejar templar para que sigan soltando su gelatina en la cazuela o en la sartén donde las estéis cocinando. Ahora estoy retirando un poco de aceite porque lo que quiero conseguir es un pil-pil un poco denso. Y mientras el aceite se va templando para poder ligar el pil-pil, vamos a ir cortando el perejil por un lado para decorar y espolvorear un poco por encima de nuestro plato y por otro lado vamos a hacer un aceite de perejil que lo vamos a poner como base en nuestro plato. Y para hacer este aceite troceamos el perejil y le echamos un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. Y ahora a batir. Bueno, pues ya lo tenemos listo y lo podéis dejar así. Como yo lo voy a dejar en este caso, lo podéis colar. Una vez que ha templado el aceite, podéis ligar el pil-pil con movimientos circulares o como yo voy a hacer en este caso, que es con un colador de malla y mover constantemente para que se vaya ligando la salsa. Y esta es una técnica muy fácil y siempre funciona. Y si veis que no empieza a espesar, lo dejáis enfriar otro poquito más. Ya veréis cómo finalmente lo podéis conseguir. Os lo digo yo que esto se me ha resistido y me ha llevado mis grandes esfuerzos. Ya ha sido por no tener paciencia y no haber cocinado las cocochas a baja temperatura y luego no haber dejado suficiente tiempo el aceite enfriando para poder ligar bien el pil-pil. Mirad qué maravilla de salsa y huele fenomenal. Si la queréis hacer un poco más ligera, solo tenéis que añadirle un poco del aceite que hemos retirado antes. Y finalmente le vamos a dar un toque picantón a nuestras cocochas de bacalao al pil-pil, cortando en aros una cayena en rama. Y luego al final, porque no a todo el mundo le gusta el picante. Entonces podemos poner unas cocochas con picante y otras sin picante. En una sartén con un poco de aceite y a fuego alto sofreímos la cayena y reservamos. Y ya vamos a emplatar, pintamos la base con aceite de perejil. Como este plato es alargado, ponemos las cocochas en fila india montando unas sobre otras. Y por encima añadimos el pil-pil. Unos ajos. Y para el que quiera picante, la guindilla en aros, que además también nos da un toque de color. Espolvoreamos perejil para decorar y si lo queremos todavía más picante, colamos el aceite
y lo rociamos por encima. Y ahora yo me voy a coger un trocito y me lo voy a comer, que ya no puedo más. Bueno, espero que después de haber visto el vídeo os animéis a cocinarlas, a compartirlas y a disfrutarlas. Y ya veréis que en el momento que le cogáis el puntito pasará a formar parte de vuestro recetario. Además, también os animo a que le deis a me gusta si os ha gustado, a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, y aquí os dejo un surtido de recetas de pescados y mariscos. Que aproveche y muchas gracias por visitarnos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Qué rica! Está buenísima, está exquisita. Pica, ¿eh? Pica bastante, pero me encanta.